Respecto a los hechos, con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como ministro de Salud durante el periodo 2012 al 2014, se inicia el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto a su hija Cándida Sara Villavicencio Delgado y junto con el ex candidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez, quien ese entonces era asesor del ministro de Salud, y otras personas, lideran el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas, entre funcionarios públicos y particulares. Al llegar al Ministerio de Salud, la estructura criminal exploró qué negocios se podían realizar en la institución. Los ámbitos identificados fueron las compras de bienes y servicios, las contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Según consta en declaraciones ministeriales, la estructura no pudo acceder a la compra de medicamentos, pues estaba cubierta por la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti y una persona de apellido Jarquien. De esta manera, la estructura se concentró en: en primer lugar, el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud. En segundo lugar, el cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios. Y en tercer lugar, la contratación de 450 plazas en modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas.